Gracias, doctor. Amigo rector, te saludo con mucho gusto. Dionisio, me da mucho gusto también saludarte. Muchas gracias, un abrazo. Otro de regreso doble. Saludo también al doctor José Jalave, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Por supuesto, a Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina. A la doctora Teresita Corona, presidenta de la Academia Nacional de Medicina. A Miguel Abdo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y demás compañeros funcionarios de la UNAM que nos acompañan el día de hoy en esta videoconferencia, a mis compañeros, a mi compañera, integrante de la Junta de Coordinación Política, a mi amigo Juan Antonio Ferrer. Juan Antonio, me da gusto saludarte de aquí a la distancia. Felicidades por el extraordinario trabajo y esfuerzo que están haciendo en favor de la salud de los mexicanos. A ver, es un acto para refrendar la confianza que tenemos en la UNAM, además de respeto y admiración por el trabajo que hacen. Me parece que es una asociación que hemos hecho muy afortunada, que es posible gracias a la política de austeridad republicana que impulsa la mayoría de la Cámara y impulsada también por, sin duda, por la mayoría y por todas las fracciones parlamentarias representadas. Este donativo fue a nombre de los 500 diputados y diputadas sin excepción. Y creo que llega en un momento oportuno. Estamos actuando a tiempo. Me parece que este equipamiento va a llegar en estos días que son los más difíciles. Y va a fortalecer a quienes pues hoy están convertidos en un ejército de héroes, de heroínas, salvando la vida de muchos mexicanos y mexicanas. No me queda más que agradecerte, rector, la oportunidad de trabajar con usted. Agradecerles, por supuesto, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la confianza y el apoyo para este donativo. A Juan Antonio Ferrer también agradecerle a la autoridad, al INSABI, que nos va a ayudar en esta distribución. También a las otras autoridades, la Secretaría de Marina y demás, quienes van a estar involucrados en la distribución. Lo hacemos, este donativo, con el corazón en la mano, tratando de ayudar a nuestro país en una situación difícil y, bueno, pues a través de una institución que queremos y admiramos mucho, como es la Universidad Nacional. Que esto sea para bien, que ayude a proteger a nuestros médicos, médicas, residentes en todo el país, porque ellos nos están ayudando a salvar muchas vidas. Enhorabuena, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.